mi balde. Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Hemos empezado con este pequeño cortometraje, una adaptación de los cuentos de Lloreos, una adaptación a una realidad que se ha vivido hace poco, ¿no?, en nuestro estado plurinacional Bolivia, la Guerra del Agua, que ha sido además con la participación de esta gran intérprete de la canción boliviana, folclor boliviano, que es Luzmila Carpio Sangüesa, embajadora de la canción boliviana en Francia, ¿no? Entonces,
Me gustaría que en este momento puedan abrir sus micrófonos y puedan compartir qué es lo que han percibido, qué es lo que han podido descubrir o ver en esta, en este cortometraje. Colegas, abran sus micrófonos. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, profe Lidia. Bien, licenciada. Sinceramente, yo me gusta cómo usted da la clase así didáctico como a niños, ¿no? Y lo que no sé si lo entendí o qué, pero lo que más a mí me impresionó es que creo que nos da un mensaje para nosotros, para el futuro, de que podemos salvar el planeta. Eso es lo que a mí me ha llegado y hasta lo más profundo del corazón. Y creo que esa conciencia de salvar el planeta, creo que está en las manos de nosotros los docentes, de poder inculcarles o enseñarles o hablarles a nuestros estudiantes, porque la única forma de salvar el planeta es plantando árboles, dándole la importancia de vida a la forestación y no sé si estoy en lo correcto, pero eso es lo que a mí me ha impactado. Licenciada, gracias. ¿Verdad? Qué bonita interpretación, profe Lidia, la que usted da. Tal vez alguien más quiera participar antes de empezar lo que es la socialización del texto que hoy vamos a aprender, que vamos a repasar la enseñanza comunicativa de idiomas. Tal vez alguien más quiera participar. Buenas tardes, Licen. ¿Me escucha? Buenas tardes, profe Marta, ¿cómo está? Aquí estamos, muy contenta y entusiasmada de esperando siempre la clase, ¿no? Con entusiasmo y aprender mucho de usted. Sobre el video, importante, muy importante, y eso no, como nosotros, como maestros, ¿no? Tenemos que inculcar a los niños, a los jóvenes, el cuidado de nuestro planeta, el poder hacer concientizar de que debemos de trabajar tanto de adentro como de afuera, ¿no? En la comunidad, el cuidado de la tierra, del agua, de las plantas, ¿no? Sobre todo en este video esto, del agua, ¿no? Entonces, inculcar a los jóvenes, a los niños, ¿no? De que debemos de cuidar nuestro agua que tenemos porque es un producto no renovable. Una vez se agote ya no vamos a tener más. Entonces, ¿cómo podemos inculcarle, cómo podemos enseñarle, ¿no? A que ellos puedan, si ver el grifo abierto, cerrarlo, bañarse, abrir el grifo de la ducha solamente o la ducha solamente cuando se tienen, se van a enjuagar, se van a bañar. Entonces, inculcarle mucho valor, ¿ya? Porque muchas veces el papá le dice, no, el niño anda, bañate. Y el niño agarra la ducha y abre el agua y derrama, ¿no? Entonces hay que enseñarle. Entonces nosotros como es nuestro deber de nosotros. Gracias, Lice. Bueno, sí, colegas. De eso se trata esta de este texto y que vamos a para que vamos a hacer el repaso. La enseñanza comunicativa de idiomas, donde nos va a dar diferentes pautas y estrategias este texto para poder desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes, que nosotros le podamos dar un contenido, pero que ellos puedan crear con su propia creatividad sus, las respuestas que nosotros necesitamos escuchar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros le damos el contenido y les damos la respuesta, pero con este texto de la enseñanza comunicativa de idiomas, vamos a poder tener una herramienta más en el aula para poder desarrollar estas habilidades comunicativas con los estudiantes en nuestros diferentes en nuestros diferentes contenidos, en nuestros diferentes avances curriculares que tenemos dentro del aula.
Muy bien, estamos hoy en el taller de ascenso de categoría 2023 en la materia de lenguaje, de comunicación y lenguajes. El texto que es el que vamos a llevar es la enseñanza comunicativa de idiomas, introducción al enfoque comunicativo por William Littlewood. Hola. Muy bien. La enseñanza comunicativa de idiomas. ¿Cuál es la finalidad de este libro? La finalidad de este libro es la práctica. Ayudar a los profesores a ampliar su repertorio de técnicas y así poder capacitar a los estudiantes para comunicarse de un modo más efectivo en una lengua extranjera. No, podremos hablar de lengua extranjera o también podemos hablar de lengua materna, que hoy en día estamos llevando las lenguas originarias. Los fundamentos generales de este libro. El libro basa sus fundamentos principales en el llamado enfoque comunicativo. Abre una perspectiva más amplia sobre el lenguaje y sobre el aprendizaje de las lenguas. Pongámonos en la cabeza, colegas, que este texto nos va a hablar más que todo en la adquisición de un nuevo lenguaje. Estamos hablando de la lengua extranjera o en el caso también en la lengua originaria. ¿Qué es la habilidad comunicativa? Uno de los rasgos más característicos de la enseñanza comunicativa de idiomas es que presta atención sistemática, tanto los aspectos fundamentales funcionales como los aspectos estructurales de la lengua, combinándolos en una perspectiva globalmente más comunicativa. Los puntos de vista estructural y funcional de la lengua. Desde el punto de vista estructural, la lengua se concentra en el sistema gramatical, describiendo cómo se pueden combinar los elementos lingüísticos. Vamos a ver aquí un ejemplo sobre cómo combinar. Explicamos el procedimiento para poder producir con una voz pasiva en esta oración. El contrato ha sido firmado. En lugar de la voz activa de alguien ha firmado el contrato. Y describe las reglas sobre el orden de las palabras que nos hacen interpretar Juan persigue a María. De un modo diferente a María persigue a Juan, dependiendo del oyente, cómo lo escucha y cuál es su perspectiva. También los puntos de vista estructural y funcional de la lengua. La función comunicativa o de la lengua es variable y depende de factores relacionados con la situación y con el entorno social. Una misma función comunicativa se puede expresar a través de varias formas lingüísticas. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, el hablante que desea que alguien cierre la puerta tiene muchas opciones lingüísticas entre ellas. Cierra la puerta, por favor. ¿Podrías, por favor, cerrar la puerta? ¿Te importaría cerrar la puerta? O, perdona, ¿podrías tomarte la molestia de cerrar la puerta? Algunas formas solamente podrían realizar esta función de dar instrucciones en el contexto de ciertas relaciones sociales. Por ejemplo, has dejado la puerta abierta. Podría servir para orden o un profesor a un alumno, pero no de un profesor a un director en un centro de enseñanza. Un profesor quería que un niño recogiera una toalla y la colgara en el toallero. Sus tres primeros intentos de comunicar el significado resultaron confusos. Siguiente. ¿Quieres recogerme la toalla antes de que alguien la pise? El estudiante no realizó ninguna acción. ¿Qué hacemos con la toalla, Pepito? Pepito todavía no reacciona. Bueno, ¿quieres colgarla? Pepito no se mueve, no dice nada. El niño solamente lo entendió cuando el profesor usó un imperativo directo.
Pepito recoge la toalla. Recién Pepito se movió. Pero vamos a analizar por qué la reacción de Pepito fue que no se movió en las tres anteriores formas de que el profesor se comunicó con él. Que a partir de estas reacciones el niño estaba claro que no estaba comportando de modo insolente y que se negara a recuperar deliberadamente. Quedan pues tres explicaciones posibles para no haber entendido los tres primeros intentos del profesor de transmitir el significado. Primero, la estructura de las tres primeras oraciones podía haber tomado por encima de la competencia lingüística del niño. ¿Qué quiere decir que el estudiante no entiende la lengua? Puede ser que el niño no estuviera familiarizado con el uso de las oraciones interrogativas para expresar órdenes, quizás porque sus padres usen preferentemente imperativos directos para controlar su comportamiento. Y tercero, es posible que no haya estado en posesión de conocimiento no lingüístico necesario para entender la intención comunicativa del profesor. Y esto nos lleva a las áreas rurales, ¿no? Muchas veces, compartirles una anécdota mía, cuando estaba empezando a trabajar como maestra, me enviaron lejísimos de la capital de Santa Cruz, ¿no? Entonces, donde las personas mayormente hablaban quechua, increíblemente, una comunidad poblada por mayormente personas que hablaban quechua. Y un niño que se inscribió a primero básico de primaria, nosotros le preguntábamos, ¿cómo te llamas? ¿No? Y el niño, arrinconado en una esquina, nos miraba a los maestros algo desconfiado y no nos respondía nada. Nuevamente le preguntábamos, papito, ¿cómo te llamas? Y el niño no respondía, ¿no? Y cuando finalmente la profesora del primer año dijo, y mata su tiki. Y el niño, ¿saben qué respondió? Yo que su tiki es joel. Nos respondió tan claramente en su lengua materna y sabía expresarse de una manera correcta, pero en su idioma materno. Lenguaje que nosotros, como maestros, bueno, por la zona también, Santa Cruz, no usábamos, ¿no? Pero fue la maestra de primero de primaria quien pudo obtener la respuesta que nosotros queríamos escuchar, su nombre. A eso nos vamos a introducir hoy con este texto. Las explicaciones posibles subrayan tres aspectos relacionados con la habilidad que supone la comprensión de significados. Uno, la habilidad de entender estructuras lingüísticas y vocabulario. Dos, el conocimiento de las funciones comunicativas potenciales de las formas lingüísticas. Y tres, la habilidad de relacionar las formas lingüísticas con el conocimiento no lingüístico apropiado a fin de interpretar el significado funcional concreto que intenta transmitir el hablante. Cuando hablamos, la expresión de significados funcionales. Cuando hablamos, estamos constantemente valorando el conocimiento y las suposiciones del oyente para seleccionar los enunciados que serán interpretados de acuerdo con el significado que intentamos transmitir. Por ejemplo, estamos invitados a una fiesta, a una cena, ¿no? Y la anfitriona nos va a decir, vamos. Y si nosotros, que sabemos que estamos yendo a un almuerzo o una comida, pues pasamos la puerta, ingresamos y vamos, ¿no?, a la mesa. Pero podría ser que nosotros no tengamos conocimiento que vamos a compartir un almuerzo o una cena. Y la anfitriona, seguramente, al ver que nosotros no comprendemos el vamos, nos preguntará, ¿os apetece comer algo? ¿No? Entonces, de esa manera nosotros entenderemos, iremos sí, y pasamos de esa puerta a la invitación que nos han hecho, ¿no? Entonces, esa es una forma de análisis
Y eso es cuando pasa, cuando no tenemos el mismo dialecto o el mismo habla que de las personas con las que nos vamos a encontrar. Mi chanchullo, supongamos que las personas que hay en una habitación saben que han sido invitadas a una comida. La anfitriona puede decir simplemente la palabra vamos como construcción para ir a la mesa a comer. Pero por otra parte, si no saben que ha estado preparando una comida, la anfitriona tendrá que transmitir su significado más detalladamente, como por ejemplo, os apetece comer algo. En cada caso tiene en cuenta el conocimiento que comparte con los otros y se limita a producir un enunciado que es suficiente para expresar su finalidad comunicativa en esta situación. Evidente, como en el caso del profesor, puede descubrir que ha sobrevalorado el conocimiento de sus oyentes. Quizás los invitados a quien dice vamos no se dan cuenta, después de todo, de que tienen que ir a comer. La lengua no solo conlleva significado funcional, sino también significado social. Pero el proceso también se cumple a la inversa, igual que la situación social determina la naturaleza en la lengua. Esta puede ayudar a determinar el entorno social de la situación. Vamos a poner aquí un ejemplo. Yo le puse acá el enlace del video, pero les voy a compartir el video de esta manera. Estamos, ya está. Vamos a ver solamente una pequeña parte de esta comunicación, interacción del maestro con los estudiantes. ¿Alguien más? Sí, era duro, pero tenías que respetarlo y querías que él te respetara también. Al menos yo sí. ¿Señor Arnold? 2X más Y. ¿Correcto? ¿Y el residuo? 6. La respuesta es 12y más 3. Bueno, no era un dotado para los polinomios, pero estaba haciendo lo mejor que podía y Collins... Bueno, en este pequeño fragmento que hemos podido observar de esto, yo sé que todos lo han visto, años maravillosos con Kevin Arnold y el episodio del maestro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de comunicación del maestro y del alumno? ¿Alguien me puede dar respuesta? Bueno, para poderlo analizar más, vamos a ver este siguiente fragmento. ¿Qué podría charlar con el hombre grande? Después de todo, prácticamente nos tuteábamos. Señor Collins. Señor Arnold. Quería preguntarle cómo cree que voy en su materia. Me refiero en general. A grosso modo. Y mira, me sale ahí otra cosa. Matemáticas. ¿Alguien? ¿Alguien quiere participar? Vamos. Eso, rápido y claro. Un simple buen trabajo y me iría de ahí. Vamos a ver. De acuerdo con mis listas, ha estado sacando 6. ¿Es eso correcto? Bueno, sí. ¿Hay algo más, Arnold? Pues, no. Solo que podría decirme si voy bien o no tan bien. ¿Cómo siente usted que va? Falta. Responder una pregunta con otra pregunta. 5 yardas de castigo. Pues... creo que las C's son mejores que las D's. Aunque no son tan buenas como las B's. O las A's.
Lo sé. Gracias por compartir eso conmigo. Este era un día de letras de oro. Señor Collins. Sí. ¡Tarán! ¿Una B? Sí. No sé. ¡Tarán! ¿Eso fue todo? ¿Qué estaba sucediendo ahí? A la mañana siguiente llegué temprano a la escuela. Señor Collins. Era hora de hablar. Sin barreras. Mano a mano. He estado pensando en lo que me preguntó, señor Arnold. ¿En serio? Y pienso que ya le entendí. Bueno, entonces, sin resentimientos, déjelo salir. Los elogios, los aplausos. Creo que puedo ayudarle. ¿Qué me dijo? No queda mucho tiempo. Podemos empezar esta tarde. Naturalmente, una o dos preguntas me vinieron a la mente. ¿Empezar qué? Su preparación para el examen de semestre. Tenemos 2 semanas y mucho campo que cubrir. Pero no dije nada acerca del examen. Podemos trabajar por las tardes después de la escuela. Espera un minuto. Lo que yo quería es que me dieran un aplauso por un trabajo bien hecho y él me estaba dando una oportunidad para mejorar. Por eso vino a mí. Dijo que una C es mejor que una D, pero no tan buena como una A. Bueno, sí, pero no pensé que... Creo que puede sacar esa A, señor Arnold. Y creo que lo desea. ¿Una A? ¿En matemáticas? De pronto todo estaba claro. Él había perdido la razón completamente. Oiga. Avíseme qué decidió. Señor Collins. Jamás voy a sacar una A. Depende de usted, señor Arnold. Bueno, como dije, el hombre estaba lleno de sorpresas. Resultados. X por menos 2. Lo curioso es que nunca hablamos de nada personal. No teníamos que hacerlo. Es correcto, señor Arnold. Hablar de matemáticas era suficiente. Y estaba empezando a considerar la posibilidad de que no sería masacrado en el examen. Señor Collins. Señor Arnold. Creí que... Se suponía que... Temo que no puedo estar con usted hoy. Tengo una cita. Oh. ¿Una cita? ¿Estaba jugando? El examen era el viernes y él tenía una cita. Creo que lo veré mañana. Temo que no volveré mañana tampoco. Oh. Vaya, sí que se veía que tenía prisa de irse. Hasta hacía pensar que hubiera robado dinero o algo así. Tenemos 6 unidades más por cubrir. Creo que tendrá que prepararse usted solo, señor Arnold. Aún tiene que revisar las funciones y los números reales. Es la unidad 12 a la... ¡No puedo hacer eso solo! Le sugiero que lo intente. Estarán en el examen. Oiga, señor Collins. Todo esto fue su idea. Usted... Teníamos un trato. ¿No es así? Lo siento. Tengo que irme. Volveré para el examen el viernes. ¡Espere! Me sentí traicionado. Ahí estaba prácticamente rogándole que me ayudara y él solo me lanzaba un yunque como salvavidas. Yo... No había nada más que decir. Excepto por una cosa. Creí que era mi amigo. No soy su amigo, señor Arnold. Soy su maestro. Oh. Y eso fue todo. Me traicionó. Me dio el beso de Judas. Y me quedé sin nada. Nada más que rabia.
Pongan sus libros en el suelo y los lápices en el pupitre. Pero el día del examen estaba calmado. Sabía lo que tenía que hacer. Tendrán toda la hora para hacer el examen. Empiecen. Muy bien, era hora de trabajar. ¿A quién le importa? ¿Y qué? Factorice esto. Terminó su tiempo. Por favor, traigan sus exámenes al escritorio. Señor Arnold. Kevin. Pero yo no estaba jugando. Él dijo que dependía de mí. Así que elegí qué hacer. Sacar una F. Una perfecta y respetable F. Claro que estaba una buena razón para... ¿Puedo ayudarte? Yo busco al señor Collins. Temo que no está aquí. Bueno, ¿puedo dejarle un mensaje? Seguro, hazle un escrito. Un tratado de paz, lo que sea. El señor Collins murió esta mañana. Estaba en su casa. Acabamos de recibir la mala noticia. Desde hace tiempo no se sentía bien. Fue su corazón. Lamento tener que darte la noticia así. Hoy mismo haré un aviso formal, más tarde. Mientras tanto, me haré cargo de sus clases. Todo el respeto que el señor Collins tenía de sus amigos maestros... Bueno, después de haber visto estos pequeños fragmentos, he ido cortando los fragmentos para poder ver más que todo y notar el tipo de comunicación que tiene el maestro con el estudiante, ¿no? Primeramente se mostraba, usted me dirá, un poco distante del estudiante. Luego hubo un acercamiento y una confianza, ¿no? Entonces, donde muchas veces... cuando sucede este tipo de cosas, hay alumnos, estudiantes, señoritas que también pueden malinterpretar ese acercamiento, ¿no? De alguna u otra manera. Pero finalmente el maestro no tiene que resolver todos los conflictos o no tiene que resolver los problemas de la materia en sí, porque tiene que dejarle a la creatividad al estudiante para poder resolver él mismo estos conflictos. Hemos podido ver a mí de verdad este fragmento, este capítulo en especial que es de Años Maravillosos, el video que acabo de compartirles, me hace ver completamente el texto que estamos analizando en este momento. Bueno, vamos a continuar. Tal vez alguien quiere participar antes de pasar este capítulo, alguien quiere tal vez dar también alguna argumentación sobre el video que se vio. No se peleen por participar. Bueno, continuamos.
El resumen de este capítulo, del capítulo 1, que es la habilidad comunicativa, es, resumimos en cuatro campos la habilidad que constituye la competencia comunicativa en una persona, que debe ser reconocidos en una enseñanza de lenguas extranjeras. Para simplificar, se presentan desde la perspectiva del hablante. Estos cuatro campos de habilidades son: el estudiante tiene que alcanzar un nivel de competencia tan alto como sea posible. Dos, el estudiante tiene que distinguir entre las formas de que domina por parte de su competencia lingüística y las funciones comunicativas que la misma realiza. Tres, el estudiante ha de desarrollar habilidades y estrategias a fin de usar la lengua para comunicar significados de un modo tan eficaz como sea posible en situaciones concretas. Y tres, o cuatro, perdón, el estudiante debe ser consciente del significado social de las formas lingüísticas. Ese es el resumen del capítulo 1. 2. Capítulo 2. Seleccionar las formas con los significados. Las actividades de aprendizaje que sí mismas son más precomunicativas que comunicativas, su objeto es de dotar al estudiante de algunas de las destrezas necesarias para la comunicación, sin exigirle en realidad que realice actos comunicativos. La práctica estructural. Muchos de los ejercicios de repetición que se realizaban en los años 60 y 70 y la transformación del método audio-oral corresponden a este tipo, en el que se centra la atención, que es exclusivamente la realización de operaciones estructurales en el lenguaje. Y de verdad todavía esta forma de repetición funciona. Actualmente es realizado por varios maestros y funciona, ¿no? Para poder adquirir un nuevo lenguaje en lenguas extranjeras o en lenguas maternas. La práctica estructural puede ser todavía una herramienta útil, especialmente cuando el profesor desea centrar la atención de un modo directo y sin ambigüedad sobre las características importantes del sistema estructural. La relación de la estructura con la función comunicativa. La función comunicativa está estrechamente relacionada con la situación en la que se produce. La relación de la lengua con significados concretos. La enseñanza situacional de la lengua exige al estudiante relacionar el lenguaje con la realidad no lingüística de un modo similar. La relación de la lengua en el contexto social. Los estudiantes también tienen que aprender a relacionar la lengua con los significados sociales que conlleva a usarla como un vehículo de interacción social, mediante el diálogo abierto y el diálogo con pautas. Resumen del segundo capítulo. Este capítulo se ha ocupado principalmente de la formación de los estudiantes en las destrezas parciales de la comunicación, capacitarlos para adquirir las formas lingüísticas y relacionarlas con la función comunicativa, la realidad no lingüística y el contexto social. No hay fórmulas establecidas para determinar la selección del profesor entre estas actividades. Su selección solamente puede estar motivada por su modo de ver el objetivo final y por su valoración del lugar que ocupan los estudiantes en la relación con tal objeto. He hecho un resumen, colegas, porque este texto es bastante amplio y un poco dificultoso de la interpretación, porque más es un texto guía donde nos dan herramientas de trabajo para trabajar con los estudiantes en las lenguas, en la lengua extranjera. ¿Ya? Vamos entrando al tercer capítulo, dice, las actividades comunicativas, algunas consideraciones generales. Objetivo de las actividades comunicativas. Cuatro epígrafes para poder responder los objetivos. Algunas de estas aportaciones que las actividades comunicativas pueden hacer en la enseñanza de idiomas. Proporcionar práctica de tareas globales
mejorar la motivación en los estudiantes, permitir un aprendizaje natural. También se puede crear un contexto que favorezca el aprendizaje del estudiante. Ahí vemos un estudiante, es, do you speak in English? En las actividades dirigidas al estudiante, el profesor crea una situación e inicia una actividad, pero son los mismos estudiantes los responsables de dirigir la interacción hacia su conclusión. El profesor puede probar la respuesta inicial de un grupo a las actividades no dirigidas, introduciéndolas al principio en pequeñas dosis. Al principio, el profesor tiene que asegurarse bien de que los estudiantes entiendan lo que se les pide que hagan en una actividad. El profesor puede empezar seleccionando actividades que sean relativamente exigentes para las capacidades lingüísticas y creativas de los estudiantes. El papel del profesor en las actividades comunicativas, especialmente en los tipos de actividad más creativos. Si los estudiantes se ven incapaces de superar las exigencias de una situación, el profesor puede ofrecer consejos o facilitar los elementos lingüísticos necesarios, pero no resolvérselos. Mientras los estudiantes realizan actividades, el profesor puede estar pendiente de sus puntos fuertes y débiles de los estudiantes, mediante la observación, claro está. Puede haber ocasiones en que el profesor decida ejercer una influencia más directa sobre la lengua que se está usando. Tipos de actividades comunicativas. Existen dos categorías principales en estos tipos de actividades comunicativas. ¿Cuáles son? Actividades de comunicación funcional y actividades de interacción social. ¿Qué son las actividades de comunicación funcional? Son aspectos importantes de la habilidad comunicativa. Es la capacidad de seleccionar aquellos enunciados que transmiten el significado que se desea de un modo eficaz de una situación concreta. Es el objetivo principal de la actividad, es que los estudiantes usen la lengua que conocen para transmitir significados de un modo tan eficaz como sea posible. Y en las actividades de interacción social, es la capacidad de tener en cuenta tanto el significado social como el significado funcional de diferentes formas de la lengua. Y también es el objetivo de transmitir significados de un modo eficaz, pero también han de prestar mayor atención al contexto social en el que tiene lugar la interacción. Las actividades de comunicación funcional, en su cuarto capítulo, dice, son usos principales de la lengua para compartir información y uso de la lengua para procesar información. Compartir información con colaboración restringida. Vamos a empezar aquí con una serie de actividades. Vamos a leer esta parte para poderlo entender. Este tipo de actividad comunicativa genera el modelo más simple de interacción. La situación comporta siempre que un estudiante o grupo posee una información que el otro estudiante o grupo ha de descubrir, a fin de introducir un elemento lúdico y asegurar que la interacción dure lo suficiente como para proporcionar práctica interrumpida. Al estudiante que posee toda la información no se le permite colaborar sin restricciones. Proporciona la información solamente cuando responda a las indagaciones apropiadas, que suelen ser preguntas de un tipo determinado. Por ejemplo, interrogaciones simples con el sí y no como respuesta, que permiten obtener la información poco a poco, pero no de una sola vez.
Seguimos con compartir información con colaboración restringida y aquí vamos a nombrar diferentes actividades que se convierten en una forma comunicativa de práctica controlada de la lengua para la que se puede facilitar a los estudiantes de forma lingüística que necesiten. Entre esas tenemos identificar imágenes, descubrir imágenes inéditas, descubrir secuencias o ubicaciones, descubrir información que falta, descubrir características que faltan, descubrir secretos, algunas variaciones en la organización. Estas que acabo de nombrar son actividades lúdicas para poder trabajar en el salón. Cuando decimos identificar imágenes, podemos llevar tarjetas con diferentes imágenes y distribuirlos con los estudiantes, ¿no? Tarjetas que no pueden los estudiantes directamente exponer, sino tienen que ir buscando para poder emparejar las imágenes idénticas y poder descubrir quién, con qué sujeto han de trabajar, ¿no? De la misma manera, descubrir dos imágenes idénticas son actividades similares, secuencias, ubicaciones, descubrir informaciones que faltan, que puede ser para poder producir textos, oraciones, descubrir características que faltan, ¿no? Cuando estamos hablando sobre valores, más que todo, descubrir secretos para poderse conocer entre mejor entre sus los, entre estudiantes, compañeros, y poder tal vez variar de alguna manera la organización que rutinariamente se trabaja en el aula. Compartir información con colaboración, sin restricciones. Este es otro tipo de actividad. A través de este vacío, que anteriormente se ha creado un vacío, porque el estudiante no podía simplemente compartir, tenía que buscar. Ahora ese vacío se puede permitir en la relación comunicativa de los estudiantes y lleguen a ser completamente cooperativa con los siguientes resultados. Puede surgir modelos de interacción más realistas, originando una mayor variedad de funciones comunicativas. También ante la necesidad de hacer frente conjuntamente a tareas más exigentes, los estudiantes han de desarrollar un abanico más amplio de destrezas comunicativas. Y también la experiencia de colaborar por medio de las nuevas formas lingüísticas a fin de superar un obstáculo mutuo puede ayudar a que surjan relaciones más positivas entre los estudiantes y las actitudes más positivas. Compartir información con colaboración sin restricciones. Las actividades ya no dependen de que el estudiante que ha de descubrir algo pueda tomar la iniciativa formulando preguntas adecuadas. Ahora es posible que el estudiante que conoce la información tome la iniciativa describiendo lo que tiene ante sí. Ahí vemos en la imagen, el maestro le da todas las pautas, le da todos los detalles de las actividades para que a partir de ello los estudiantes puedan trabajar. Comunicar modelos e imágenes, podemos comunicar maquetas, podemos descubrir diferencias y también seguir instrucciones sobre direcciones. Es lo que se puede realizar en esta modalidad. Compartir e interpretar información. En las actividades que vamos a comentar ahora, se añade una nueva dimensión. Los estudiantes no solo han de compartir información, sino que también han de comentar y valorar esa información para resolver un problema. Estas son algunas de las consecuencias. Vamos a tener el abanico de funciones comunicativas que surge y se amplía. Así, también se incrementa lo impredecible de la interacción y hay más posibilidad de mostrar desacuerdo y negociar. Las actividades de esta sesión funcionan sobre el principio del rompecabezas. Reconstruir secuencias narrativas y recabar información para resolver un problema.
interpretar información. Este tipo de actividad puede ir unido a otras actividades de aprendizaje más convencionales. Por ejemplo, cuando trabaje con un texto de lectura, se puede dar a los grupos preguntas de lecciones múltiples con respecto de las cuales no haya respuestas correctas, sin ningún tipo de ambigüedad. Han de comentar las respuestas posibles y decidir cuál es la más apropiada. También han de estar preparados para justificar por qué han rechazado las otras. En esas actividades, los estudiantes no solo han de analizar información, sino también razonar, justificar y convencer para tomar una decisión común. Y finalmente, el resumen de este capítulo. Vamos a hacer un repaso a ver de lo que se pudo aprender. Primero, la interacción se ve menos controlada por convenciones artificiales. Las actividades llegan a tener un mayor parecido con las situaciones de comunicación que los estudiantes podrían encontrar fuera del aula. Segundo, los significados que los estudiantes necesitan expresar se hacen menos previsibles. El profesor, por consiguiente, tiene menos ocasiones de facilitarles elementos concretos del lenguaje que necesitarán. Los estudiantes también han de recurrir a una amplia variedad de destrezas y estrategias para transmitir nuevos significados. Tercero, hay un incremento gradual del abanico de funciones comunicativas que es posible que surjan. Los estudiantes también necesitan desarrollar destrezas de mayor envergadura para orientar la interacción, por ejemplo, para indicar desacuerdo o interrumpir sin ofender. Hay cada vez más oportunidades para que los estudiantes expresen su propia individualidad en los debates. En otras palabras, los estudiantes han de volverse poco a poco más creativos con la lengua que han adquirido. Entrando al capítulo 5, las actividades de interacción social. Las actividades de interacción social en esta ocasión añaden una nueva dimensión a las actividades. La de un contexto social definido claramente, lo que significa que los estudiantes han de prestar mayor atención tanto a los significados sociales como a los funcionales que transmiten mediante la lengua. También significa que las actividades se acercan más al tipo de situación comunicativa que se encuentra fuera del aula, donde la lengua no es solo un instrumento funcional, sino también una forma de comportamiento social. El aula como contexto social. Con frecuencia se dice que el aula es un ambiente artificial para aprender y usar una lengua extranjera. Si tomamos referencia que lo real son las situaciones fuera del aula para las que se están preparando los estudiantes, sin duda alguna es así. Sin embargo, no deberíamos olvidar que el aula en sí misma es también un contexto social real, en el que los estudiantes y el profesor entran en relaciones sociales igualmente reales entre ellos. Tenemos cuatro enfoques para explotar el medio ambiente del aula con contexto social para el uso de una lengua extranjera. Primero, usar la lengua extranjera para la organización del aula. Segundo, usar la lengua extranjera como medio de enseñanza. Tercero, sesiones de conversación o debate. Y cuarto, basar diálogos y juegos de roles en la experiencia escolar. Simulación y los juegos de roles. Esta es una actividad que conocemos, que utilizamos con frecuencia. Al buscar modos de crear formas más variadas de interacción en el aula, los profesores de lenguas extranjeras, lo mismo que sus colegas de lenguas maternas, han de dirigirlo cada vez más al campo de la simulación y dentro de ese campo especialmente los juegos de roles. Estas son las técnicas. Se pide a los estudiantes que se imaginen una situación que podrían presentar fuera del aula. También se les pide que asuman un papel concreto en la situación. Y por último, se les pide que se comporten como si la situación existiera en realidad de acuerdo a sus papeles.
cuando trabajamos más que todo los sociodramas, ¿no? En las aulas, podemos ver este juego de roles en los estudiantes. Simulación de juego de roles. Todas las actividades implican simulación, pero difieren en el control del profesor y la creatividad del estudiante. Juego de roles controlados por medio de diálogos y pautas. Juego de roles controlados por medios de pautas e información. Juego de roles controlados por medio de componentes de la situación y los objetos. Juego de roles en forma de discusión o debate. Actividades de simulación a gran escala. Y finalmente, la improvisación por parte de los estudiantes dentro del rol que estamos asumiendo. Las actividades de interacción social, observaciones para concluir. En este capítulo, colegas, hemos visto varias técnicas por medios de las cuales el profesor puede crear ocasiones para la interacción social en la clase de lengua extranjera. También algunas de estas técnicas aceptan la realidad de la propia situación en el aula. Otras usan la simulación para superar, al menos hasta cierto punto, las limitaciones del aula. Al considerar qué tipos de actividad, situación, papel se ajustan mejor a un grupo concreto, el profesor ha de tener en cuenta varios factores, entre los que se incluyen los siguientes. No es necesario decir que han de hacer coincidir las exigencias lingüísticas de una actividad en la medida en la que sea posible con las capacidades lingüísticas de sus estudiantes. El profesor debería recordar la observación hecha en relación con la interacción en el aula de que las estructuras y las funciones no están ligadas a situaciones concretas. Por otra parte, el profesor ha de perseguir el máximo de eficacia y economía en el aprendizaje de sus estudiantes. Las situaciones deben ser capaces por sí mismas de estimular a los estudiantes para alcanzar alto nivel de participación comunicativa. Y debe tener consideraciones similares que sirvan para los papeles que se les pide a los estudiantes que se presenten en las situaciones. Entramos al capítulo 6. Para empezar, este capítulo dice, los profesores tienen acceso actualmente a una selección de materiales grabados y difundidos cada vez mayor. Pueden así planificar la ampliación sistemática de los recursos y destrezas de sus estudiantes, poniendo en contacto con lengua hablada de diferentes características lingüísticas y de situaciones. La naturaleza activa de la comprensión oral. Con frecuencia se dice que la comprensión oral, que es una destreza pasiva, lo que resulta engañoso ya que requiere participación activa del oyente para recurrir al mensaje que el hablante intenta transmitir, el oyente ha de aportar conocimientos de origen tanto lingüísticos como no lingüísticos. La naturaleza de la comprensión oral implica que el estudiante debe ser animado a participar en un proceso activo de escuchar para buscar significados, usando no solo pautas lingüísticas, sino también sus conocimientos no lingüísticos. Y ahí vamos viendo la interacción de dos estudiantes en una conversación. Escuchar con una finalidad. La naturaleza activa de la comprensión oral supone que, al igual que al hablar, el estudiante ha de estar motivado para una finalidad comunicativa. Esa finalidad determina en gran medida qué significados hay que escuchar y qué partes del texto hablado son las más importantes. Por ejemplo, puede haber partes de las que no sea necesario entender todos los detalles, sino solo escuchar lo esencial. Puede haber otras partes en las que aparezca un tema de especial importancia,
lo que se quiere escuchar para conseguir información más detallada. Escuchar con una finalidad. Las actividades se agrupan según el tipo de respuesta que han de producir el estudiante, ¿no? Realizar tareas físicas, identificación, selección, secuencia, ubicación, dibujar y construir, representar otras acciones. Dos, transferir información, por ejemplo, a un cuadro o tabla. Y tercero, reformular y valorar la información. Esas son las actividades que se necesitan, las actividades que agrupan este tipo de respuestas y que han de producir en el estudiante. Escuchar significados sociales. Los estudiantes oyen extractos breves de diálogos sin que se les diga quiénes hablan ni cuál es la situación. Seguidamente han de interpretar y debatir los diálogos, expresando sus ideas sobre cuestiones tales como quiénes podrían ser los hablantes, cuánto tiempo hace que se conocen. Resumen de este capítulo, capítulo 6. En este capítulo hemos visto varias actividades en las que los estudiantes han de escuchar con una finalidad determinada. Esta finalidad se basa en la necesidad de producir algún tipo de respuesta lingüística o de otro tipo ante el texto hablado. Los factores lingüísticos tales como la complejidad y el nivel de formalidad, el factor de actuación tales como el acento, la velocidad, la fluidez y la claridad, factores que dependen de la situación tales como el ruido de fondo y las conducciones acústicas. También hasta que el punto de la información lingüística, por ejemplo, procedente de imágenes, han de ayudar a los estudiantes a interpretar el texto. Y la cantidad total de signos lingüísticos que los estudiantes han de interpretar para realizar tareas que tienen entre sí. Ese es el resumen del capítulo 6. Entramos al capítulo 7. Elegir qué enseñar. En este capítulo, sin embargo, propongo, dice el autor, examinar brevemente este segundo aspecto de la enseñanza comunicativa de idiomas. Un punto de vista comunicativo de la lengua puede ayudar al profesor a hacer que el contenido lingüístico de un curso de este mayor consonancia con las necesidades de los estudiantes. Un punto de vista comunicativo de la lengua puede facilitar al profesor diferentes alternativas para organizar el contenido en unidades didácticas, por ejemplo, en una sola clase o en una secuencia de clases. Elegir el contenido del curso. ¿Cómo elegimos el contenido del curso? Bueno, primeramente, un enfoque comunicativo del contenido de un curso no supone abandonar los criterios estructurales de selección y de organización de secuencias. El dominio del sistema estructural sigue siendo fundamental para usar la lengua cuando alguien quiere comunicar sus propios significados. Un enfoque comunicativo nos anima a ir más allá de las estructuras y a tener en cuenta otros aspectos de comunicación. Este enfoque puede ayudarnos a ajustar el contenido con más relevancia. ¿Cómo organizamos el contenido del curso? Un punto de vista comunicativo de la lengua. Ay, me salté. Un punto de vista comunicativo de la lengua puede ayudarnos a hacer el contenido de un curso más interesante para las necesidades de los estudiantes. El profesor cada vez tiene más posibilidades de encontrarse con ellas encontrar con esas alternativas en cursos publicados y puede decidir adoptarlos al planificar sus clases. Por ejemplo, la organización funcional estructural. La organización funcional
la organización nacional, la organización basada en temas. No tenemos esos tipos de esos cuatro tipos de organización que podemos utilizar en nuestras aulas. Inventarios para predecir las necesidades comunicativas. La verdad, para mí esto es nuevo, inventario para predecir las necesidades comunicativas. Y voy a leer eso porque me parece muy interesante. Dice, un documento que ha mostrado particularmente valioso a tal fin es el de Threshold Level del Consejo de Europa. Se trata de un intento de concretar las necesidades comunicativas más importantes que pueden surgir en situaciones diarias y las formas apropiadas de la lengua que podrían ser aprendidas para enfrentarse a las necesidades. Parte del supuesto de un estudiante general que necesita cruzar el umbral hacia una vida razonable, normal en el país extranjero o que quiera relacionarse con extranjeros que visitan su país. Inventario para predecir las necesidades educativas, solamente el título, leanlo, colegas, que realmente es muy interesante. O sea, levantar un inventario de las necesidades de nuestros estudiantes. Y como va pasando el tiempo, vamos a ir resolviendo estas necesidades, pero vamos a tener marcado las necesidades y cómo lo vamos a ir resolviendo sus observaciones y sus conclusiones. Y para esto nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones podrían presentarse al estudiante? ¿En qué actividades relacionadas con la lengua es más probable que participe el estudiante? ¿Qué funciones de la lengua serán probablemente las más útiles? ¿Qué temas es posible que sean importantes? ¿Qué nociones generales es probable que sean importantes? ¿Qué formas de la lengua deberían aprender los estudiantes para satisfacer las necesidades comunicativas descritas? Estas preguntas pues nos van a ayudar a poder realizar nuestro propio inventario de necesidades para trabajar en la aula. Resumen de este capítulo. En este capítulo hemos visto cómo el profesor puede tener en cuenta aspectos comunicativos de la lengua y el uso de la lengua para elegir un contenido que sea adecuado para las necesidades de sus estudiantes. También hemos visto cómo estos factores pueden sugerir maneras alternativas de organizar el contenido en unidades didácticas. Y finalmente, hemos examinado brevemente un documento que los profesores pueden usar o un procedimiento que pueden seguir, que es el inventario, al decidir cuáles son probablemente las necesidades de sus estudiantes. Y finalmente entramos al capítulo 8. Un enfoque comunicativo. Este último capítulo examinará varios factores más generales que conjuntamente contribuyen a crear un enfoque comunicativo general de la enseñanza de idiomas. El marco metodológico. La distinción metodológica más importante utilizada en este libro ha sido entre actividades de aprendizaje precomunicativas y comunicativas. La distinción se puede resumir así. Primero, en las actividades precomunicativas tenemos actividades estructurales y actividades cuasi comunicativas. Dos, en las actividades comunicativas tenemos las actividades de comunicación funcional y actividades de interacción social. Y le falta una. La secuencia temporal de actividades precomunicativas y comunicativas. Profesor puede comenzar una unidad con una actividad comunicativa. Una simulación basada en una situación con la que los estudiantes podrían encontrarse. Además de su valor intrínseco como práctica de comunicación, esta actividad realiza otras dos funciones.
permite al profesor diagnosticar los puntos débiles de los estudiantes en una situación de comunicación determinada y permite a los mismos estudiantes darse cuenta de sus necesidades lingüísticas. A partir de su propio diagnóstico y tal vez después de comentarlo con los estudiantes, el profesor puede organizar la práctica controlada de forma lingüística que hubiera permitido a los estudiantes comunicarse de un modo más eficaz y apropiado. Seguirá un nuevo periodo de actividades comunicativas en la que los estudiantes puedan usar sus nuevos conocimientos y destrezas lingüísticas. El interés en la forma y el interés en el significado. El uso cotidiano del lenguaje, solemos centrar nuestra atención especialmente en el significado de lo que decimos u oímos, más que en su forma lingüística. Por ejemplo, si nos piden que recordemos lo que dijo otra persona, normalmente podemos recordar el mensaje, pero no las palabras exactas que se usaron. Del mismo modo, al hablar, tomamos decisiones conscientes sobre el mensaje que queremos transmitir, pero la elección de un nivel inferior de las estructuras y el vocabulario se realiza de un modo más o menos automático. Y sin embargo, el grado real del automatismo varía el acuerdo de factores tales como la complejidad del mensaje que se transmite, la familiaridad de la situación y naturalmente la capacidad comunicativa de cada hablante. El interés de la forma y el interés del significado. Tenemos dos tipos de interés. Desde esta perspectiva podemos definir el objetivo de la enseñanza de idiomas en los siguientes términos: ampliar el abanico de situaciones en las que el estudiante pueda actuar centrándose en el significado, sin ser obstaculizado por la atención que ha de prestar a la forma lingüística. Y en relación a este objetivo, los papeles que desempeñan las dos categorías principales de actividades se pueden resumir de este modo. Primero, la actividad precomunicativa pretende dar al estudiante un control fluido de formas lingüísticas para que los procesos que tienen lugar a un nivel inferior se puedan desarrollar automáticamente como respuesta a decisiones de nivel superior basadas en los significados. Y dos, las actividades comunicativas de producción de formas lingüísticas se subordinan a decisiones de nivel superior relacionadas con la comunicación de significados. Información sobre los resultados de la actuación. La finalidad es producir determinadas estructuras lingüísticas predeterminadas, el éxito que medirá según los correspondientes criterios estructurales, es decir, la corrección o la fluidez con que se producen las estructuras. Por otra parte, si la finalidad es transmitir o entender significados, el éxito se medirá según criterios comunicativos, es decir, la eficacia con que se produce la comunicación. Por eso es importante que el profesor controle el tipo de información que reciben de sus estudiantes, de él o de otros, para que apoye la finalidad metodológica de la actividad. Por ejemplo, las actividades precomunicativas necesitarán facilitar un tipo de respuesta relacionada en forma lingüística. En las actividades comunicativas, el profesor necesitará proporcionar un tipo de respuestas relacionadas con la actuación comunicativa. El papel del profesor. ¿Cuál es el papel del profesor? El papel del profesor, de acuerdo a este texto, nos dice, ha de estar preparado para subordinar su propio comportamiento a las necesidades del aprendizaje de sus estudiantes, lo que implica reconocer que el aprendizaje no solo se da como un resultado directo de su propia enseñanza. El concepto de profesor como instructor es pues como adecuado para descubrir su función global, en sentido amplio, un facilitador de aprendizaje y puede tener que realizar varios papeles concretos por separado y simultáneamente incluyendo los siguientes datos. El papel del profesor.
Estos son los lo que puede realizar el profesor. ¿Cómo supervisar? Como supervisor general del aprendizaje de sus estudiantes, debe proponerse coordinar las actividades para que formen una progresión coherente, lleven hacia una mayor habilidad comunicativa. Como director del aula, es responsable de agrupar las actividades en clase y de asegurar que se organicen satisfactoriamente al nivel práctico, lo que supone también decidir sobre su propio papel dentro de esta actividad, de cada actividad. A veces deseará participar en una actividad como un comunicador más entre los estudiantes. En muchas actividades puede desempeñar el conocido papel de instructor de la lengua. Presentará las nuevas estructuras, ejercerá un control directo sobre la actuación de los estudiantes y evaluará y las corregirá. Y en otras actividades no intervendrá una vez iniciado el procedimiento, sino que dejará que el aprendizaje se realice por medio de la actividad sola. Mientras una actividad independiente de ese tipo se esté realizando, puede actuar como asesor o consejero, ayudando en lo que sea necesario, ¿no? Miren, apunta más que todo al papel del profesor, que no tiene que ir él a resolver las tareas o dictarlas directamente, sino tiene que darles a los estudiantes para que ellos mismos resuelvan y para que ellos puedan componer su conocimiento. Factores psicológicos en el aula. El profesor ha de subordinar, otra vez esa palabra, ha de subordinar su comportamiento docente a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. A veces incluso hasta el punto de apartarse completamente de una actividad en cuanto empiece a desarrollarse. En esta sección llegaremos a otra conclusión, puesto que los procesos de desarrollo ocurren al interior del estudiante, un factor crucial para ayudarlos o obstaculizarlos es el estado psicológico del mismo estudiante. Nada más fácil en una clase de idioma crear inhibiciones y ansiedad. No es extraño encontrar una situación de enseñanza en la que, por ejemplo, los estudiantes son siempre conscientes de su propia ignorancia ante el profesor que posee todos los conocimientos importantes. Siempre los estudiantes se sienten ignorantes. Y también esperamos que hablen o actúen solo como respuesta o estímulos o instrucciones inmediatas del profesor o de grabación, etc. También esperamos que cualquier cosa que se diga o haga es analizada minuciosamente, centrado el comentario en cada fallo, ¿no? Esos son los factores psicológicos que vamos a encontrar, que vemos normalmente dentro de las aulas. Y estos son los factores psicológicos en el aula. El estímulo de estas reacciones es el interés esencial de un enfoque comunicativo de la enseñanza de idiomas. El papel del profesor en el proceso de aprendizaje se reconoce como menos dominante. La importancia de la interacción comunicativa proporciona más oportunidades para que surjan relaciones de colaboración tanto entre los estudiantes como entre ellos y su profesor. La interacción comunicativa proporciona a los estudiantes más oportunidades de expresar su propia individualidad en el aula. Los estudiantes no son corregidos constantemente. Los errores se consideran con mayor tolerancia como un fenómeno completamente normal en el desarrollo de las destrezas comunicativas. El papel del profesor como otro comunicador más le coloca a un plano de igualdad con los estudiantes y lo que ayuda a romper tensiones y barreras entre ellos. Estas cuestiones son reforzadas por el gran número de actividades en que las clases se dividen en grupos y en parejas que realizan interacciones con independencia del profesor. Y finalmente, el resumen de este capítulo.
El capítulo 1 inició el tema principal recordándonos que las habilidades comunicativas es un fenómeno complejo con muchas facetas. En él se argumentó que la enseñanza de idiomas debe ampliar su campo de acción para tener en cuenta ese hecho. La preocupación principal del libro ha sido sugerir cómo podría realizarse este objeto o este objetivo. En la parte final de la sección anterior, se hace hincapié en que el estudiante como individuo es también un fenómeno complejo que presenta muchas facetas y se sugiere que su individualidad ha de ser respetada y fomentada para que encuentre su expresión con una visión retrospectiva. Se sugirió que muchas de las actividades de aprendizaje comentadas en este libro proporcionan oportunidades para que esto suceda. Finalmente, el mensaje fundamental de este texto, pues, es que se enseña que la enseñanza de idiomas se ha de ocupar de la realidad, de la comunicación, tal como tiene lugar fuera del aula, y la realidad de los estudiantes, tal como son fuera y dentro del aula. Como estas dos realidades son tan complejas y de difícil comprensión, nadie producirá nunca una metodología de enseñanza definitiva. Este libro, como cualquier otro sobre el tema, no es por consiguiente más que un pequeño capítulo de una historia sin final. Ese es el resumen y es la conclusión del repaso de este texto. ¿Por qué le digo repaso, colegas? Porque son textos que nosotros tenemos que tener de conocimiento. Son textos que, como maestros de la especialidad, tenemos que haberlos leído, y si no lo hemos leído, darnos un tiempo más allá quizás para poderlo leer. Este texto es realmente rico en diferentes estrategias y actividades. Lo que yo les he pasado solamente es un resumen, ¿no? Y entonces el texto amplía y detalla y explica la manera de cómo desarrollar las diferentes actividades planteadas en este texto. Bueno, no sé si está listo el equipo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hola, hola. ¿Cómo estamos acá? Sí, estamos. Soy licenciada, señora. Solamente como forma de comentario, este texto por primera vez está siendo desarrollado en esta conferencias de para el ascenso de categoría, porque me comunicaban que ningún maestro se había animado a hacer la lectura y el resumen y preparar el material. La verdad, soy la primera en esta ocasión haciendo el material de este trabajo, así que no lo van a encontrar fácilmente, más que hoy. Muchas gracias, licenciada. Vamos a entrar a la muy buena explicación, licenciada. Muchas gracias. Preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Quién es el autor del texto La enseñanza comunicativa de idiomas? Tenemos tres opciones. William Ospina, William Golding, William Littlewood. Sí. La respuesta correcta, William Littlewood. Segunda pregunta. ¿Cuál es el enfoque principal de este libro? El enfoque, inciso A, el enfoque es gramatical, comunicativo o inciso C, lingüístico. B. Inciso B. Bien. Correcto. El inciso B. Tercera. ¿Cuáles son las categorías principales de tiempos
de tiempos de actividades comunicativas. ¿Cuáles son las categorías principales de tipos de actividades comunicativas? Tenemos inciso A, funcional y social, inciso B, comunicativo y lingüístico, inciso C, gramatical y comunicativo. Inciso A. A. Inciso A. A. Inciso A, funcional y social. Okay. Cuarta pregunta. ¿Qué pretende lograr de los estudiantes las actividades de comunicación funcional? ¿Qué pretende lograr de los estudiantes las actividades de comunicación funcional? Inciso A, desarrollar su creatividad. Inciso B, desarrollar sus habilidades comunicativas. Inciso C, desarrollar su lenguaje funcional. Inciso C. Sí. Sí. Inciso C. ¿Están seguros, colegas? Sí. A ver. ¿Alguien por ahí ya dudó? ¿Alguien por ahí ya dudó? Inciso B. Inciso A. Inciso B. Inciso A. Inciso B. Empezamos la clase de hoy con esta palabrita. Desarrollar la creatividad del estudiante. Inciso A. Esa es lo que se pretende lograr de los estudiantes. Desarrollar su creatividad. Finalmente, van a decir, ¿por qué tantas poquitas preguntas? Realmente he terminado hoy, hace minuto antes de empezar la clase, terminé de hacer de este material y no me di más tiempo de hacer preguntas. Pero acá está. ¿Cuál es la finalidad determinada de escuchar al estudiante según este libro? ¿Cuál es la finalidad determinada de escuchar al estudiante según este libro? Inciso A, que estos produzcan textos narrativos. Inciso B, que estos produzcan textos orales. Inciso C, que estos produzcan algún tipo de respuesta. Estamos hablando de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Sí, inciso C. ¿Qué pasó? Y es el inciso C. No se escucha, Licen. Inciso C. Que estos produzcan algún tipo de respuesta. Esa es su finalidad de este libro. Que los estudiantes, a partir de su creatividad, puedan producir algún tipo de respuesta a las actividades que le estamos dando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, colegas. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar presente. Pregunta al examen. Muchas gracias. ¿Todo? Gracias, Licen, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Licen. Nos vemos mañana. Mañana. No puedes compartir, disculpe, el material por PDF, como todas las clases que lo hayo. Haciendo usted, por favor. Les voy a compartir este material, las diapositivas, les voy a compartir. Y seguramente también se les va a compartir el video grabado que estaba mediante Zoom. Sí, por favor. Para mañana tengo preparado, estoy preparando lo que es el texto tratado de la semiótica general de Humberto Eco. Así que, por favor, no falten. ¿Está bien? Este texto también del Tratado de la Semiótica General de Humberto Eco.